Pese a la cercanía de las instalaciones de la Procuraduría General del Estado, San Antonio de la Cal vive en el olvido y en total inseguridad, esto consecuencia de la inoperatividad que los elementos policíacos tienen para actuar, denunciaron los vecinos de la colonia Los Pinos. Aquí en la sección Pinos, que estamos cerca de la experimental, pertenece a San Antonio, tenemos ese problema de inseguridad, de vandalismo, incluso bajan de algunas colonias los famosos cholos, pueden ver ahí bandas pintarrajeadas, y recientemente por acá hemos sufrido el atraco de algunos de personas que a veces trabajan de noche o llegan muy noche y han sido atracadas, así como también de domicilios que han sido robados, pues con casa, habitación. Otra de las cosas que suena chistoso, paradójico, que no debería ser chistoso, es paradójico, estamos viviendo a unos cuantos metros de la Procuraduría y también tenemos ese problema de inseguridad. O sea, hay que decir que incluso a un tiempo en que se fue la Procu, que se habían ido a ciudades judicial, fíjense que había bajado los índices de inseguridad, y ahora que llegaron ellos hace como 2 años, ya empezó el problema. No sé si tenga algo que ver esto, la presencia de la Procu aquí en la experimental, pero ha aumentado. De acuerdo al presidente de esta colonia, Vicente Rodríguez, a la semana se registran de 3 a 4 delitos, entre ellos robo a casa habitación, robo de pilas de automóviles, robo a transeúntes, asaltos a mano armada, entre otros. Por semanas, digamos, por lo menos unos 3 o 4 delitos por semana, ¿sí? ¿Sí? Incluso los asaltos allá cerca del crucero de la Procu, ahí por las personas que vienen de trabajar, vienen del trabajo ya a altas horas de la noche, ¿no? Por cuestiones de horario, ¿no? Ellos son, a veces por ahí les caen y pues, sí les quitan lo que traen a veces en encima, ¿no? Según los vecinos, la delincuencia se disparó de una manera descarada. Esto propiciado por grupos denominados cholos, quienes impunemente delinquen ante la falta de preparación de los cuerpos policíacos. Sí, estamos viendo, los policías de acá no están, certificados, no pueden portar arma, entonces de alguna manera el delincuente pues de alguna manera se mete y dice, pues no, lo más que puede pasar es que me detengan, pero no va a pasar a mayores, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa, que la verdad no nos sentimos muy seguros acá con esa policía que no reúne los requisitos. Incluso apenas estamos viendo que los están capacitando, imagínate, entonces quiere decir que hemos estado viviendo con una policía sin capacidad. Y es que ninguna de las calles de esta población se salva. Al menos en una fachada hay rayones, simbología de estos grupos, quienes utilizan las bardas de las casas para marcar territorio y el de su grupo. Y eso, para los vecinos, es un signo de descaro de su presencia, de sus atracos y de su hegemonía libre de la presión de las autoridades. Que tus vidrios quebró y que hoy sigue en forma provocando destrucción. Soy el mismo que bajo los rayos del sol ha caminado lo imposible en busca de un spot. Mira mi espalda curva de un throw up que cargo en mi mente, y hoy camino en contravía de la gente y me tropiezo. Ellos no saben lo que llevo, insecticidas y aerosoles para un congreso que no para. Graffiti, tú no paras, hoy te quiero invitar. Bienvenido a esta más. San Antonio de la Cal, de ser un municipio emblemático y tranquilo, hoy se ha convertido en una zona de bares que hacen que el nivel de inseguridad se incremente. Sería en este caso robo a casa habitación, robos a vehículos. También hemos visto que han proliferado las cantinas, los antros. Aquí hay varios aquí en esta zona y pues las autoridades, en este caso pues el de salud, pues no brilla por su ausencia. O la síndica, la verdad es que no está ejerciendo su papel de autoridad aquí en el municipio, ¿no? Y ya no digamos el presidente. Ahí estamos viendo en la cuestión de los arroyos, ¿no? Que no los está atendiendo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.